7 en punto de la mañana. Ya está con nosotros el rector principal del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón. Rector, buenos días. Gracias por hacer un alto en su apretada agenda preelectoral para compartir con nosotros en Primera Página y en Globovisión. Bienvenido. Hola, buenos días, Gabriel. Un saludo a toda la audiencia de Globovisión. Son muchos los temas, rector, sobre los cuales queremos pulsar su opinión. Recientes sucesos ocurridos en los estados Bolívar, Guárico, recientes decisiones tomadas por el Consejo Nacional Electoral. Y quiero empezar con eso, porque recientemente medios de comunicación, rector, estuvieron publicando denuncias que hicieron activistas, sobre todo de la Mesa de la Unidad Democrática. Vamos a recordar, por ejemplo, lo que titulaba el diario El Mundo, Economía y Negocios, porque entre los titulares de días pasados hablaron de una decisión tomada por el Consejo Nacional Electoral, ordenaron retirar propaganda de Min Unidad, esto atendiendo una denuncia que había realizado la Mesa de la Unidad Democrática. También el diario El Universal reseñó esta información diciendo que Min Unidad acudió al CNE para buscar respuestas por el proceso administrativo. Pidieron explicaciones al Consejo Nacional Electoral. En el Correo del Orinoco también destacaron otra de las informaciones respecto de denuncias recibidas por el CNE. Guanipa denunciará al Comando Bolívar Chávez en la Fiscalía General de la República y el CNE por supuesta manipulación de un video. Y en el diario El Universal ayer destacaban declaraciones del presidente Nicolás Maduro, dijo: tenemos que dar el ejemplo de respeto al poder electoral. Sobre varias de estas denuncias ya hubo una decisión tomada por el Consejo Nacional Electoral, rector, sanciones al Partido Socialista Unido de Venezuela y a la Mesa de la Unidad Democrática. Denos usted, por favor, detalles de estos procedimientos que han abierto. Sí, recuerdo, el Consejo Nacional Electoral desplegó 314 fiscales electorales en todo el país con el propósito de hacer seguimiento al desarrollo de la campaña electoral. Hemos recibido alrededor de más de 300 informes de fiscalización, denuncias directamente ante el cuerpo del Consejo Nacional Electoral, y hemos estado haciendo seguimiento a todos estos aspectos con el propósito de regular los aspectos que garanticen la campaña electoral. Recientemente se abrió un procedimiento con medida cautelar a la organización con fines políticos Min Unidad, en virtud de que la publicidad que estaba desplegando esta organización política tenía elementos, nombres distintivos, símbolos de otra organización política, por lo cual se ordenó el retiro inmediato de esta publicidad. Así, recientemente, el día de ayer, en la sesión del cuerpo, abrimos procedimientos a la organización política Partido Socialista Unido de Venezuela por la utilización de, en sus piezas publicitarias que se transmiten en televisión, niños, niñas y adolescentes, que obviamente es uno de los aspectos que está claramente prohibido por la ley de procesos electorales, por el reglamento, así como también revisamos los aspectos de la publicación que se ha estado realizando por esta organización política en algunos medios impresos sin la utilización de registro de información fiscal, por lo que corresponde entonces abrir estos procedimientos a fin de determinar las responsabilidades y el establecimiento de sanciones. Decía también el comunicado de ustedes, de las autoridades del CNE, la utilización por parte de candidatos del PCV de figuras de próceres independentistas y venezolanos, que está también penado por el reglamento de publicidad y propaganda. Sí, así es. Cualquier publicidad que utilice símbolos, colores de pabellón nacional, de regional, está claramente prohibido por la ley, y son parte precisamente de los aspectos que están señalados en los procedimientos de averiguación en contra entonces de la organización política Partido Socialista Unido de Venezuela. También hablaron, rector, respecto de la denuncia que formuló el candidato a la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, denunciando al canal del Estado venezolano de televisión y al PCV por la presunta manipulación de un video con declaraciones del candidato. ¿Qué decisión tomaron al respecto de esta denuncia? Sí, de hecho yo recibí esa denuncia en mi oficina. Ahí es claramente lo que señala la normativa. Se evaluó en razón de que no se permite la utilización, la imagen de personas sin la autorización de estos, de los candidatos, y es evidente de la simple revisión de esta publicidad la utilización de la imagen de un candidato sin su autorización. Ahora, rector, pasando a otro tema, me gustaría su opinión respecto de sucesos violentos lamentablemente registrados recientemente en el estado Guárico, en el estado Bolívar. Allí fue asesinado un dirigente del Partido Acción Democrática, Luis Manuel Díaz, según denunció en primera instancia Henry Ramos Allup. Esto meritó un comunicado de la Misión de Acompañamiento Internacional de la UNASUR. Voy a leer parte del fragmento de este comunicado de la UNASUR que ustedes pueden consultar en nuestra renovada página web www.globovisión.com. Dice parte de este comunicado: la misión electoral de la UNASUR instalada en la República Bolivariana de Venezuela, al tomar conocimiento de la lamentable muerte de Luis Manuel Díaz, secretario general de Acción Democrática en Guárico, expresa su más enérgico rechazo a todo tipo de violencia que pueda afectar el desarrollo normal del proceso. En ese sentido, hacen un llamado a las autoridades nacionales competentes para que se realice una exhaustiva investigación de este condenable hecho con la finalidad de evitar la impunidad frente a este suceso. Además, invita vehementemente a todos los sectores políticos para contribuir al mantenimiento de un clima de paz y armonía en la campaña electoral. Su opinión, rector, respecto a esta situación. En principio hay que condenar los actos de violencia sucedidos el día de ayer en Altagracia de Orituco con el fallecimiento de un dirigente político, Luis Manuel Díaz, muy lamentable. Aspiro de que se hagan las investigaciones en tiempos inmediatos a fin de determinar las responsabilidades y evitar las impunidades sobre actos de violencia, además en actividades de campaña electoral. Nosotros hacemos votos a lo interno del Poder Electoral con el propósito de que la campaña se desarrolle con un ambiente de paz, de tranquilidad, que permita a los actores políticos la difusión de su oferta electoral. Nos preocupa, y me preocupa en lo particular, que circunstancias como estas se presenten. Yo creo que además en el comunicado que emite también la misión de acompañamiento de la UNASUR expresa claramente estos aspectos. Yo creo que estamos más que claros que la buena marcha a un proceso electoral no puede ir acompañado de violencia, y todo lo contrario, el llamado es a los actores políticos a que mantengamos un nivel, un debate de altura desde el punto de vista de las ideas, de las actuaciones, para evitar que se desborden las actuaciones en los actos de campaña. Nosotros vamos a hacer una pausa, rector, 7, 8 minutos de la mañana, pero al regreso me gustaría conocer cómo avanza el programa de auditorías y conocer también su opinión respecto de lo que vienen denunciando con la tarjeta de Min Unidad y la ubicación que tiene al lado de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. El rector Luis Emilio Rondón, rector principal del Consejo Nacional Electoral, va a continuar con nosotros en Primera Página.